Alrededor de 2.000 guatemaltecos serán beneficiados en el 13 Festival del Empleo que organiza la Cámara de Comercio guatemalteco-americana. En esta oportunidad participan más de 36 empresas para efectuar contrataciones en diferentes sectores, como la industria, comercio, servicios, bancos, entre otros. Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara, indicó que esperan alrededor de 8.000 personas, de las cuales para el mediodía de lunes 2.000 jóvenes entregaron sus hojas de vida. Además, explicó la importancia de que los presentes cuenten con un currículum vitae, papelería completa y un juego de copias de debido a la cantidad de ofertas. Castellanos explicó que en marzo realizarán una actividad similar en la que ofrecerán cargos de mandos ejecutivos. El festival concluye este martes y el horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real.